Gracias, un gusto saludarles. Para este tema, la diputada del Partido Libertad y Refundación, la comisionada María Luisa Borjas. Reformas electorales, algo urgente en el país, estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral, pero el Partido Libertad y Refundación, ha dicho el presidente Mauricio Oliva, solicitó que sea hasta después de las elecciones primarias e internas en el país. Bueno, quiero decirle que Mauricio Oliva dijo que la oposición no especificó nombres, pero por otro lado, esa es una falacia, porque Libertad y Refundación está exigiendo que se discuta la ley y que se aprueben las reformas electorales, como la segunda vuelta, como la votación mediante la huella dactilar, que eso le va a dar transparencia al proceso eleccionario. No es cierto que estamos en contra de las elecciones primarias internas. Las exigimos contundentemente porque es parte del proceso democrático en nuestro país. ¿No hay una doble moral, como denuncia el diputado Tomás Zambrano, con la oposición política, incluyendo el Partido Libertad y Refundación? Porque de acuerdo estamos en que son los que exigen las reformas electorales, pero los que presiden el Congreso Nacional manifiestan que atrás son los que están frenando que se den las mismas. Bueno, ellos deberían de ser claros y dar nombres. ¿Quiénes son las personas que han hablado con ellos referente a este tema? Que den los nombres, Tomás Zambrano, doctor Oliva, digan quiénes son los miembros de la oposición que han hablado con ustedes para que estas reformas no se den. Y por otro lado, por la iniciativa oscura y debajo de la mesa de cualquier persona, no pueden parar un proceso eleccionario que el pueblo hondureño lo exige. Entonces, den nombres, por favor. En contra, doña María Luisa Borjas, de cualquier negociación bajo la mesa que se dé, incluyendo miembros de su partido o cualquier miembro de la oposición. En contra. No podemos nosotros socavar los principios democráticos de nuestro país. Y el proceso eleccionario es un derecho del pueblo, es un ejercicio democrático y no podemos interferir con el mismo. La voluntad soberana del pueblo debe ser respetada. Así que den los nombres, don Tomás Zambrano, doctor Oliva, digan ustedes quiénes son esos supuestos miembros de la oposición que están en contra de que se efectúen las elecciones primarias e internas en el país. Ya no podemos estar sombrereando ni estar tratando de engañar o de trasladar la responsabilidad. Ustedes son los miembros de la Junta Directiva y se deben al pleno del Congreso Nacional y no a uno o dos personas que pudieran haber hablado a escondidas con ustedes. La comisionada María Luisa Borjas, diputada en el Congreso Nacional del Partido Libertad y Refundación, con este tema de reformas electorales.